Molt bona nit, amics de Misteris. Avui us presentarem a una persona que té molts dons. Té el do de l'evidència, de la mediunitat i de la sanació. Estem parlant de Sofia. Ella és hereva d'una tradició, ja la llarga tradició de dones medicina, i a la seva consulta aplica aquests dons, el do de l'evidència, de la mediunitat i de la sanació xamànica, precisament per refer la vida de moltes persones. Sofia, benvinguda a Misteris. Hola, buenas noches. De fet, a mi m'agradaria, perquè abans a Sofia m'ho ha comentat, que estaven esperant entrar a l'estudi, un cas que ha tingut de mediumnitat i que a ella l'ha afectat personalment perquè has tingut un contacte amb el teu pare. Sí. Explica'm això. Mira, yo murió mi padre y realmente yo, es más, le decía a mi chamán que yo no había contactado con él, ni mucho menos. En casa mi hermano se ve que notaba cosas, mi madre también, pero yo jamás. Entonces me dijo él, dice, lo hiciste tan bien que realmente es imposible, ¿no?, que puedas tener algo, digo, aunque sea verlo, ¿no? Me dice, a lo mejor algún día cuando estés en un apuro vendrá. Hace cosa de 2 meses yo me llevé el trabajo a casa, me llevé una serie de rituales que tenía que hacer para unos clientes y sobre las 3 de la mañana yo noté en la cocina cómo me tocaba. Digo, bueno, no sé. Entonces me impulsó realmente a ir para como el comedor. Yo tenía la puerta cerrada de la cocina al recibidor, abrí la puerta y vi en lo que hace el eje, esquina, como es la parte del noroeste, vi una sombra. Yo me impulsé realmente para decir papa, porque es que era él, lo vi perfectamente. Y yo, papa, papa, pero no pude, o sea, es que no podía ni decir papa, ni realmente dar 2 pasos para adelante. La sombra se esfumó y después hubo como unas chispitas, ¿no?, que son almas de luz, ¿no?, lo que son normalmente esas luces. Al cabo de ahora, hace 20 días, me ha pasado un caso realmente en mí, que no voy a explicar tampoco bien al cabo, y él ya me estaba advirtiendo realmente de lo que me podía pasar. Claro, tú lo ves cuando ya te ha pasado el caso realmente en ti, en tu persona, ¿no? Fue algo, claro, para mí espectacular, ¿no? Porque yo sí que he hecho mediunidad, pero para otras personas. Pero que tú realmente estés pidiendo ver a tu padre y no lo veas y que de la noche a la mañana te pase, para mí ha sido algo espectacular. La verdad, tu pare va venir de l'altre món, de l'altra realitat, per avisar-te. Per avisar-me de coses que havien de passar. De lo que iba a passar-me. I ha passat. I ha passat. Ha passat. No podem explicar el que ha passat, o és massa... Per a mi és algo que no... Millor que no. Mejor que no. Per això també convidem aquí a... Convidem a persones com Sofia, que tenen aquesta capacitat, per ajudar-vos també a vosaltres. Ja sabeu que podeu trucar als telèfons que va sortir en antena, no només per posar-vos en contacte amb Sofia, sinó també per si voleu entrar en directe i fer la vostra consulta i comprovar aquests dons, aquests poders que té Sofia. No? Aquí, per exemple, sobre la taula tenim una verge, no? Verge, una deïtat. Una deïtat, millor dit, no? Que sempre acompanya Sofia, sí. I que és la Santa Muerte. Sí. Perquè hem de dir que Sofia és una dona xamana. Tu ets xamana, sí. Te vas formant xamana. És més, mira, Àlex, te voy a comentar, la otra vez que yo tenía que venir aquí a plató, no pude venir, ¿no?, por una serie de circunstancias. Yo llevaba en el coche a mi Santa Muerte, iba acompañada, y tuvimos un accidente. Gracias a Dios no pasó nada, lo que fue aquí en la autopista. Ni los médicos ni los mozos de escuadra se explicaban. El chico que venía conmigo cayó encima de la Santa Muerte. ¿Qué me estás diciendo? Sí, no pasó nada. Por lo que puede haber pasado, ¿no? Él tiene una serie de enfermedades, que sí que es verdad, estuvo hospitalizado realmente, pero yo que iba de copiloto me tuve que hacer cargo del volante, íbamos por el tercer carril de la autopista, y pude poner el coche en el lado derecho, ¿no? O sea, ya pude darle un freno de mano para poder dejar el coche parado, y no nos pasó nada. Sí, la Santa Muerte us va protegir, no? La Santa Muerte, en certa manera. Creo, vamos. Perquè podria haver sigut molt pitjor l'accident que vau tenir. Pues sí, porque a ese chico le dieron 2 ataques epilépticos. La Santa Muerte te protegió. Y iba de copiloto. Sempre t'ha protegit, la Santa Muerte. Siempre, y lo que le pido me lo da. Ahora, también te digo una cosa. Es una deidad realmente bastante fuerte.
es una deidad que si tú lo que le prometes no se lo da, te lo quita todo. Y te lo quita todo. Eso sí. Sí, ¿le has dado alguna cosa a cambio? Sí. ¿Y qué le has dado una? Normalmente siempre se le ofrece tequila, que es lo que ella, lo que se le da. ¿Le agrada el tequila? Tequila, cigarros, manzana roja e incluso velas. Ajá. Pero es una deidad complicada para trabajar. Mireu els ulls de Sofía. Aquests ulls ja transmeten, no sempre dic una cosa, és a dir, un quan mira una persona, segons la mirada, la força de la mirada, sap si realment aquella persona és sensitiva o no. A mi em passa, no?, moltes vegades. Jo des que vaig conèixer Sofía en el seu moment vaig veure que tenia doncs, una capacitat per veure passat, present i futur, no? I capacitat també per guiar i orientar moltes persones, perquè no només és vident, sinó també que és xamana, és sanadora. Quan parlem de la sanació xamànica, què estem dient, Sofía? Que pots curar qualsevol malaltia? A ver, yo siempre lo digo, soy una persona que no me gusta lucrarme ni hablar de posibilidades porque yo realmente no soy médico, ¿no? He tenido que hacer un aprendizaje realmente, aprender un tipo de, perdón, de hierbas y un concepto, ¿no? Sí que es verdad que normalmente a las personas que me ponen delante, bueno, un cáncer, yo siempre lo digo, si no lo cura un médico es imposible que yo lo pueda curar porque yo no soy médico, ¿no? Pero sí que puedes aplacar lo que es la dolencia de esa persona. Si una persona realmente está mal por un tipo de hernias o algo así y va cojeando, sí que realmente puedes sanarle lo que es toda esa parte. Pero yo siempre lo digo, un chamán lo que hace es su telepatía mental, su concentración mental, lo implora a la otra persona. Y lo que le estás mandando realmente es tu energía para poderle ayudar y llevar una vida más fácil. La teva energia. Clar, és que tota la vida és energia. És que no movemos per energia. I moltes vegades pensem que les malalties tenen un origen físic. No diem a aquest programa que no hi hagi factors externs de la malaltia, però sí que és veritat que si un examina totes les malalties al seu origen, se n'adona que el factor principal és el factor emocional, el factor energètic. D'aquí que sigui tan important poder comptar amb els serveis d'una persona que té no només la capacitat de veure un futur o un futur determinat o possible, sinó també de veure la solució i com es pot sanar via el xamanisme. Clar, quan un parla de sanació xamànica, com sana un xaman? Què utilitza? Com ho fas per sanar? Les mans. Sus manos. Sus manos, su mente y lo que es todo su energía. E incluso cuando tú limpias a una persona, lo limpias con una serie de hierbas. Todo es natural. Los chamanes no te van a poner realmente tómate esto. No. Todo lo que hacen es natural. Lo único que te pueden dar, sinceramente, para hacer una buena limpia, es como un tipo de hierbas, que es la ayahuasca. La ayahuasca no es ninguna droga, realmente. Es como unos tronquitos, para que me entendáis, y lo que hace es hacerlo por infusión y tú realmente tomártelo. ¿Para qué? Para lo que es limpiar y sanar todo tu cuerpo. ¿Tú has preso ayahuasca? Sí, jo tomé justament el lunes l'ayahuasca. I què s'experimenta? Perquè hi ha persones que diuen que veuen de tot, d'altres que diuen que no veuen res i d'altres que han tingut experiències desagradables. A ver, l'ayahuasca jo, per exemple, el lunes me la tomé perquè me hicieron una limpia, mi chamán. Lo que hace es limpiar cuerpo, alma y espíritu. ¿Vale? Por una serie de trabajos que tú has realizado o que te han realizado. Da igual. El tema es que es una limpia. Yo sí que le he dado a muchos clientes míos lo que es la ayahuasca, que lo que hace es para hacer un movimiento o un viaje astral que ellos quieran hacer y pueden ver el concepto más de lo que es el viaje astral, ¿vale? La ayahuasca realmente no es perjudicial, no te perjudica, porque es hierba, no te hace nada más. Entonces no es nada malo. Sofía. Mentre estem esperant que, perquè ja estem rebent les primeres trucades, quan pugueu, companys, podeu passar la trucada per poder fer la consulta amb Sofía. Quan un parla, per exemple, d'aquesta sanació xamànica, o millor dit encara, ho dic perquè a mi m'agrada molt experimentar, tu ara m'estàs veient, no? Sí. Clar, tu tens una particularitat, tu pots veure l'aura, pots veure les energies, al meu voltant ara mateix què estàs veient? Bueno, si yo tuviera que hablarte por temas de sanación y temas de luz,
¿vale? Tú lo que tienes mucho es la capacidad en el tercer ojo de intuir, ¿vale? Según qué conceptos de tu vida. Si tú cerraras, por ejemplo, ahora mismo lo que es tu ojo, tus ojos, ¿vale? Tú el color no lo verías negro, negro. Puedes ver un color azul índigo, ¿vale? O un color morado. Si tú ves un color morado o un azul índigo, es una transmutación. Son cambios que realmente estás experimentando contigo mismo y con tu vida. Que esos cambios tú lo vas pidiendo de hace un tiempo atrás. Lo que pasa es que normalmente siempre te han ido un poco entrecortados, que eso es lo que te está pasando en este momento. Me pasa que eres como yo a veces, ¿no? Que queremos los cambios ya, y a veces los cambios ya no se pueden. Por eso a veces vemos los colores entrecortados. Molt bé, molt interessant. Tenim aquesta trucada. Hola, bona nit. Sí, tenim. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Hola, bona nit. El teu nom, des d'on es truques? Albert, truco de Santa Coloma. Albert de Santa Coloma, doncs benvingut. Escolta, Sofia. Hola, Albert. Hola. Albert. Hola, bona nit, Sofia. Hola, buenas noches, dime. M'estàs deixant impressionant el que estàs dient. Dime. ¿Qué quieres? Mira, volia consultar-te pel tema d'una qüestió de salut. Tinc ara 54 anys, eh? I fa un parell de mesos que, no sé, em noto molt, molt cansat. Estàs normalment bastant agotat, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien. Sí. No me cruces nada, por favor. Sí. Bueno, sí que es verdad, ¿vale? Que en este momento actual lo que veo es una alteración en lo que es la parte del sistema inmunológico, ¿vale? Después, lo que veo que una de las partes débiles tuya es una focalidad de garganta, ¿vale? Correcto. Y después también lo que es la parte de lo que hablamos estómago, porque realmente hay alteraciones. Una persona que tiene irritabilidad, una persona que hace tiempo que no hay como un chequeo fuerte en general, ¿vale? Y sí. La parte tuya un poquito así como débil es la parte de esófago. Me sale muy inclinado por ahí. Sí que es verdad sí. Que hay una parte de ti, lo que es la parte del sacro y lumbares, que es como si llevaras una mochila colgada en los ojos, como un peso que no te deja a veces dormir bien. Hacemos como paradas e hincapiés de 3 a 5 de la mañana hay alteraciones del sueño. Y correcta, sí, sí es. Y realmente también veo que se está focalizando un poco lo que es el tema de alguna rodilla, algún tema de pierna, puede ser también que te pille algún pinzamiento en lo que es la parte de la espalda. Temas cervicales las tenemos un poco también alteradas por dolores de cabezas también. Y después a veces orinamos, cuando orinamos el color de orina es un poquito oscuro, ¿vale? Yo no digo que no bebas agua, ni mucho menos, pero no bebes la cantidad que tendrías que beber, ¿vale? Sobre todo las alteraciones del estómago tendrías que mirar. Y tienes algo que tienes que dormir con la boca abierta porque veo como acumulaciones de gases. ¿Y podrías ayudarme a una sanación? Sí. Sí, se hacen imposiciones de manos, lo que es la parte del sacro, ¿vale? Y en la parte del estómago. Ten en cuenta que tienes mucha irritabilidad también. Y a veces comes algo de picante, cosas que ahora mismo no te vendrían bueno comerlas. Sí, vale. Val. ¿Qué más quieres saber? No, eso, la meva salut que no la tinc fina. Aprofita el bé, eh? Vols preguntar alguna cosa més? M'has dit tot el que m'està passant. Bueno, escúchame, cuídate esa boca, Et trucaré i demanaré una consulta de sanació, Sobretot esa boca, cuídate la boca. Vale, pues moltes gràcies i bona nit, Vale, a tu, Albert, gràcies. Per trucar i confiar en misteris amb els nostres professionals, perquè són els millors professionals de cada sector, com és el cas de Sofia, a qui us recomanem per si voleu no només tenir una consulta d'evidència o de mediumnitat, sinó també per experimentar els efectes, els beneficis d'aquesta sanació xamànica. Ja veieu en pantalla les dades de contacte, podeu trucar i reservar dia i hora amb ella. Sofia, gràcies per estar amb nosaltres. Igualmente, muchas gracias.